Mira, para ser efectivo en combate no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. No entiendo. No consigo que esta zopenca estrábica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Qué hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Hazme caso esta vez. Por favor. Tenía razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¡Ya! ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye, sé que no me vas a creer, pero esa hacha que tienes, esa la hice yo mismo con mi hermano. Es de las mejores, así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, Dirmurja Dumbarbagroth! Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves?
A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. Mira. Vamos contigo. ¿Qué necesitas, Esmirriao? Te comes todo lo que matas, ¿verdad? ¿Quieres alguna cosa más? Material de primera. Al ritmo que vas, te durará un día y todo. Quizá tu confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. ¿Te hago algo? ¿Algo más para ti? No mires, pero a nuestros amigos que se... escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dales jarabe de hacha! ¿Hay sitio para mí ahí atrás? ¡Mierda, no rompas nada! ¡Bien! 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 ¡Bien!
tu padre se le da bien matar. ¿Quieres ser como él? No lo sé. ¿Este camino lleva a la montaña? Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? Vale, ¿qué habéis roto? ¿Qué quieres? ¿Qué va a ser? Seguro que eso te quita preocupaciones. ¿Qué necesitas? ¿Seguro que quieres eso? ¡Que te vaya bien sembrando el caos! ¡Al tajo! ¡Sí, chico! Y ahora... ¿Qué te has dejado? Ven. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¡Oye, la llamo puta desagradecida! ¡Ey! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! Me has dejado solo en la pelea. Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Otra vez estamos aquí. Vaya, ni siquiera había visto esto. Hagámoslo. Niño. Tú otra vez. Sea lo que querías. ¡Que te den! Brock. ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese haragán, ¿entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga. Así que la partimos justo por la mitad.
Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón. Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Hel. O puede que Odín ande armando jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Iremos con cuidado. Más os vale. ¡Ahí dentro! ¡Ese lugar os puede dejar para el arrastre! Creo que podemos pasar por aquí. Por aquí. Vaya, tentador. Espera ahí. Espera ahí. Detrás de ti, más enemigos.
¡Ven! Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. Creía que saliésemos vivos. No permitiré que muramos.
hacer uno más. Ah, otra vez aquí. Aquí. Uno más para la colección. Mira eso. ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. Los anillos están girando. Baja aquí. Seguro que podrías detener los engranajes si quisieras. Sigue sin parecer nada. Esa parte parece correcta. Thank you.
veo runas. Chico, ¿qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia. No es una pista, es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser, ¿no? Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingsloth. ¡Ha ocurrido algo! ¡Ha funcionado! Me alegro de haber visto a Brock, pero me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. Chico, estas huellas... ¿De un jabalí? No lo sé. Lo encontraré. Ve. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas.
¡Cuidado! Oigo a tu animal más adelante. Sabía que era un jabalí. Aquí. ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres nornas. ¿Las nornas? Rigen el azar. El azar nunca trae nada bueno. Vale.
Chico, por aquí. Interesante. Quizá debería tomar nota. ¿Dónde vamos desde aquí? Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Aquí también hay Drogur. ¿Habrán estado luchando? Ah,
Ah, otro como ese. Bien. Se coló por debajo de ese pilar. No hace falta. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Atreus! ¡Está frenando! ¡Atreus! ¡Lo siento! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierdes sangre. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía, debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Es bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien, ahora parece estable y tranquilo. Creído. Por aquí. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí.
Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. ¡Heimlich! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo, es inofensivo. No hará daño a nadie. Sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de acciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito verlo amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor.
Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No. Sin mi agradecimiento. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina. Luina. A Emily. Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino e id hacia la luz del día. ¿Volveremos a verte? Tanto o tan poco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino hacia la montaña. Usad la barca. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. ¿Cómo está? Debe descansar. Pero ya está fuera de peligro. ¿Cómo se llama? Se llama Hildy Spinney. Es un buen amigo mío. No he visto nunca un jabalí como este. ¿Y es el último del reino, dices? El último de este reino, sí. Pero procede de un lugar muy distinto. En nuestro hogar podía adoptar cualquier forma. Aquí está estancado. ¿Estancado como jabalí? Estancado en su mente. Su auténtica naturaleza se disipa de su memoria como un sueño. Y la ilusión parece más real cada día que pasa. No sé si lo entiendo. Vivir. El mero acto de vivir en tu forma física, día tras día, hace que sea fácil acabar creyendo que eres la forma que adoptas. Quizá de joven hubiese podido resistirse, pero Hildy Spinney es muy viejo. Sin mí para recordarle su hogar, y a sí mismo, creo que solo quedaría el jabalí. Espero que encuentre el camino a casa. Gracias, niño. Yo también. ¡Hasta luego! Cuidaos. ¡Pesadillas! Pesadillas. Madre me hablaba de ellas. No creí que existieran en la realidad. ¿Pesadillas? Sí. ¡Veo una barca!
Sí. No parece pesado. No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Está muy oscuro. Entonces no toques el agua. Atreus, sígueme. Enseguida. No creo que vaya a servir. Llegaremos enseguida a la montaña. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de la cama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. Lo sé. Lo que quiero decir es que esto es genial. ¡La montaña! ¡Qué cerca estamos ya! Estamos sobre agua de mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar apesta. Mira eso. Es Thor. Dios del trueno. Eso es. Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. ¿Habló de alguno que no sintiera dolor? Ah. Podría ser Baldur. Baldur. Una Esir. Hijo de Odín y de Frigg. Y Odín es el rey. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Thank you.
que estoy viendo algo. Justo ahí, en el medio del lago. Tiene runas en el pecho, pero no las distingo bien. Dice: sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve. Naufragado allí, ¿lo ves? Y esa es la estatua de Thor, pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa, ¿la ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé, a mí me ha parecido enorme. La serpiente del mundo llega hasta aquí. Te dije que era grande. Me pregunto si la serpiente será consciente de que su cuerpo pasa por aquí. Thank you.
Eso podría ser valioso. No conozco estas runas. Si encontramos una clave, a lo mejor puedo traducirlas. Sigo sin poder leerlas. ¿Echamos ancla en esta playa? ¡Veo enemigos! ¿Acostumbra uno a esto? Mira, una antorcha. Las antorchas son de madera. Eso es un brasero. ¿Un brasero? Parece que tiene algo escrito. ¿Quieres que lo lea? ¿Qué es eso? Un espíritu. Nos está hablando. Y también te escucho. Venid ya. No muerdo. ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hel como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Liberarnos? Hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino,
pero algunos afortunados seguimos en Midgar hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. ¡Hala! ¡Ha desaparecido! Vamos, no nos distraigamos. Uno más para la colección. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Supongo que deberíamos estar atentos a otros espíritus. ¿Qué he dicho de las distracciones? Parecía que necesitaban ayuda. Son espíritus, chico. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. Me siento mal ignorándolos. Superarás ese sentimiento. Madre habría querido ayudarles. ¿Qué dices, chico? Nada. Eso pensaba. Eso es otro brasero. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? Chico, por aquí. ¡Qué bella! Yeah.
La próxima vez puedo lanzar más flechas. Avis. No me lo creo. ¿Estáis los dos vivos? ¿Otro espíritu? Sí, otro espíritu. Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro. Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico. Solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido.